¿Qué harías si todo lo que has vivido fuera una simulación? Esta icónica película de 1999, dirigida por las hermanas Wachowski, mezcla ciencia ficción, filosofía y acción. La historia sigue a Thomas Anderson, programador de día y hacker de noche, mejor conocido como Neo, quien descubre que su realidad es una simulación controlada por máquinas, quienes dominan el mundo, y que guiado por Morfeo, se sumerge en la búsqueda para liberar a la humanidad del control en el que se encuentra y descubrir si es el elegido, desafiando la noción de la realidad y enfrentándose a dilemas existenciales en un mundo distópico. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Sobre planteamientos filosóficos de la verdad, la libertad y la percepción de la realidad, hablaremos hoy, al estilo de Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a platicar de una película que es un clásico. Seguramente para muchas y muchos de nosotros han visto algunas escenas en algunas redes sociales, pero sobre todo quienes la hemos visto en diversas etapas de nuestra vida, siempre le encontramos algo distinto. Estas películas nos hablan sobre temas filosóficos, inteligencia artificial, libre albedrío, en fin, es una película que envuelve una serie de elementos que vale la pena mucho verla. Es una película de 1999 y que nos trae muchas características que en estos momentos será muy interesante verlas a la luz del tiempo, y para ello me acompaña el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de CONACYT. Raimundo, además catedrático de la Facultad de Derecho. Así Raimundo, es. Bienvenido aquí a Cultura del Derecho. Diego, un gusto estar con ustedes, un placer acompañarlos y bueno, gracias por la invitación. Nos traes una película muy interesante. ¿Por qué elegiste Matrix? Bueno, mira, pues Matrix es una película de mi generación, diría, ¿no? Cuando yo veo Matrix, en 1999, pues es una película que me impacta, porque tiene muchos motivos, ¿no? Y te vuela la cabeza. A mí, por lo menos en ese momento, así fue. Y tenía pues mucha emoción, ¿no? Por ver la primera y luego cuando supe que estaban las secuelas, en fin. En primer momento fue eso. Pero luego ya, cuando uno se pone a reflexionar sobre la película, pues ves que todos estos motivos realmente dan para pensar muchas cosas de nuestra realidad. En ese momento, pero también hoy, a mí me parece que es una película que es plenamente vigente el día de hoy, ¿no? No solamente por la parte técnica del cine, ¿no? Como una película de ciencia ficción, sino por toda esta reflexión filosófica, teológica, incluso, pues como tú dices, de inteligencia artificial y también, me parece a mí, de derecho, ¿no? Entonces, bueno, es una película vigente que tiene todas estas posibilidades y me parece pues muy fructífero platicar sobre ella, ¿no? La realidad y la ilusión son elementos. Y ahorita tú hablabas sobre el derecho. ¿Qué características o a la luz? Seguramente cuando la habrás visto, habrás dicho, bueno, la vi de una manera. Y a la luz del tiempo, sobre todo con mayor experiencia jurídica, claro, pues es donde ya le empieza a encontrar estos elementos jurídicos. Platícanos algunos de ellos. Claro. Bueno, mira, además de lo que parece inmediato, ¿no? Como que el día de hoy tenemos ya esta gran presencia generalizada de diferentes dispositivos tecnológicos que se emplean en el derecho, incluidos los que ya son propiamente de inteligencia artificial, y eso algo anunciado por Matrix que sucede el día de hoy, ¿no? Que está hoy muy, muy vigente y con un futuro abierto. Además de eso, pues me parece que en lo que debemos nosotros pensar es en las realidades detrás del derecho. Eso es lo que me parece que hay que, lo que te da para reflexionar la película, ¿no? Que tiene que ver no solamente con pues cuáles son los motivos por los que aparece una ley, por los que aparece una norma, ¿no? Por los cuales actúa un legislador o un juez, sino también, pues particularmente, la realidad social que está detrás de esas regulaciones, de esas prescripciones, de ese deber ser que la propia sociedad se impone. Ahí hay una realidad social que queda escondida muchas veces detrás de la lectura que se hace que hacen los juristas, que a veces son lecturas pues muy formales, ¿no? Lecturas que no van al fondo y que no nos permiten darnos cuenta de la realidad social detrás de las normas. A mí me parece que Matrix es un buen pretexto para reflexionar sobre esa realidad detrás del derecho. Qué interesante que haces esta reflexión sobre la relación entre la sociedad y el derecho, porque muchas veces la perspectiva que se tiene el abogado es que somos muy cuadrados, ¿no? Claro. Y que vemos nada más la norma y nos enfocamos a ella. Pero también hay una interpretación y la parte filosófica, todos estos elementos que tendríamos que utilizar nosotros en la norma. Platícanos un poco sobre esto. Claro. Mira, pues la labor del jurista parece ser que es dogmática. De hecho, así es como le
le llamamos, ¿no? O sea, parece ser que la ciencia del derecho es la dogmática jurídica. Uh-huh. Y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar normas y describirlas, y a partir de eso, bueno, pues establecer una interpretación y luego darle seguimiento a su aplicación, y con eso hacemos valer el Estado de Derecho. Más o menos esta es la, uh-huh, pues la cantaleta que todos nos sabemos, ¿no?, cuando estudiamos derecho. Sin embargo, yo soy profesor de filosofía del derecho y por eso me planteo este tipo de cuestionamientos. Pues me parece que hay algo más detrás de este mero ejercicio dogmático, ¿no? Uh-huh. Y que detrás de eso, pues, los estudiantes y también los profesores, los investigadores que participamos de esta comunidad de juristas que se preocupan por el derecho y los temas en torno al derecho, pues debemos nosotros preguntarnos qué más hay detrás de esa labor dogmática, meramente operativa, que realizan los juristas todos los días. Y detrás de eso, pues, lo que hay es una sociedad muy compleja, ¿no? Una sociedad que además es contradictoria, y una sociedad que se está enfrentando a una serie de retos que no siempre aparecen evidentes o de manera transparente para el resto de la comunidad de juristas, pero también para la sociedad. No siempre es así. Las contradicciones de la sociedad y los retos a los que se enfrenta la sociedad, pues no aparecen necesariamente nítidos en las normas jurídicas ni en la labor de los juristas. Esas preguntas, que son preguntas de orden ontológico, epistemológico, ético, incluso estético, pues son preguntas que también debemos hacernos los abogados, los juristas, los operadores del derecho, pues para tener una mejor comprensión y también una incidencia más efectiva en la solución de problemáticas que nos afectan a todos, ¿no? Ahorita que mencionas esto, ¿por qué es importante que entonces los abogados tengan esta herramienta de la filosofía del derecho, esta combinación que se va gestando y que además les da unas mejores oportunidades o herramientas incluso para analizar diversos asuntos que se vayan a presentar, ¿no? ¿Por qué es importante? Claro. Porque si nosotros nos quedáramos solamente con la descripción de las normas, pues nosotros no podríamos, en muchas ocasiones, a mí me ha pasado en las clases, pues los estudiantes no tienen claro qué es lo que están haciendo ellos ahí, ni por qué ellos tomaron la decisión, o si tomaron incluso ellos la decisión de estudiar derecho y de hacer con las normas lo que se supone que tienen que hacer. Es una pregunta en un primer nivel, incluso diría yo, existencial, que es algo que también sucede en la película de Matrix, ¿no? Sí. Hay una pregunta existencial de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo real? ¿Y cuál es el sentido de mi existencia? Yo creo que también quienes estudian derecho, sobre todo cuando llegan a la materia de filosofía del derecho, el primer acercamiento es un acercamiento muy natural, muy existencial, de preguntar, bueno, ¿quién soy yo como abogado? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Uh-huh. Estudiando derecho, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Pero luego, más allá de eso, también me parece que el conocimiento sobre el derecho, pues, no se limita a la descripción de las normas, sino que lo que te abre la filosofía del derecho es esta conciencia sobre la complejidad del fenómeno jurídico, que tiene que ver, pues, con la sociología, con la ciencia política, con la economía, con la lingüística, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la literatura, con el arte, y todos estos otros ámbitos del saber sobre el derecho, estos conocimientos, estos saberes jurídicos, me parece a mí que pueden reforzar la visión y el perfil de los abogados que se están formando en las instituciones de educación como la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? En esta película nos hablan un poco sobre la presencia de las máquinas, que empiezan a tener un control absoluto, sí, sobre este tema de la realidad artificial, ¿no? Platícanos esta, porque al final es una película de 1999, pero pensaríamos que en la actualidad, como tú lo decías, es muy vigente, claro. Y ahora tenemos incluso un control, de alguna manera, de muchas de las máquinas, incluido el propio celular, ¿no? Por poner claro, un ejemplo. Claro, claro. Mira, a mí esa película me llevó a escribir un libro que tardé 20 años, ¿no?, en trabajar, que es este libro de la maquinización del derecho, donde, pues, a mí me parece muy importante plantear, frente a estos discursos laudatorios que celebran este arribo de la tecnología para el campo del derecho, que lo celebran de manera, me parece a mí, acrítica, ¿no? Digo, yo también lo celebro, pero hay que tener juicio, ¿no?, sobre esto. Me parece a mí que muchas veces no hemos tenido ese juicio crítico respecto de lo que implica la presencia generalizada y tan intensa de las máquinas en el derecho. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero precisamente a que instrumentos que parecen tan, bueno, pues tan bondadosos, ¿no?, y tan progresistas como puede ser el teléfono inteligente, sí, claro, nuestros celulares, ahora también ya los lentes, ¿no?, sí, los anteojos, todos estos instrumentos y muchos otros más, pues realmente forman parte también de dispositivos de poder, de dispositivos incluso económicos, porque están relacionados todos ellos con el consumo, por ejemplo. Cuando nosotros estamos dando likes o nos detenemos a mirar anuncios o videos que nos van apareciendo en nuestras diferentes redes sociales a través del celular,
pues el algoritmo va captando todo eso, es información que se va guardando, claro, y que está en posesión de alguien y que se utiliza con propósitos pues que nos rebasan, que no nos damos cuenta, que son propósitos sobre todo pues de consumo, porque hay una mercadotecnia detrás. Entonces, eso yo creo que es muy importante que nos percatemos de ello, además de una dimensión ya no tan cotidiana de consumo, sino política. Cómo estos instrumentos, que ya no es el celular solamente, sino otros tipos de dispositivos más complejos, tienen una dimensión política que pueden afectar no solo la autonomía del individuo y su libertad, sino más bien la autonomía colectiva de comunidades que toman decisiones para su propio gobierno. Ahí es donde me parece a mí que las cosas se ponen pues más delicadas. En Matrix se hace evidente, ¿no? Cómo se proyecta esto con el gobierno de las máquinas. Me parece a mí muy importante que nos detengamos a reflexionar sobre ese punto, que es lo que yo llamo la maquinización del derecho, ¿no? Platican sobre esta posibilidad de la responsabilidad moral que existe en la filosofía del derecho. Pues mira, ahí hay es la parte, digamos, donde aparece con mayor nitidez este dilema, ¿no?, ético, uh-huh, que nos presenta Matrix, digamos, que es el determinismo, por un lado, o bien el libre albedrío. Hay un personaje que es quien traiciona a la rebelión, Cyrax me parece que se llama. Este personaje, sí, pues él dice, él está en ocasión, en su momento, en el momento de la traición, él está en la ocasión pues de regresar a la Matrix, y es lo que él está negociando. Yo entrego a los rebeldes y al líder, que es Morfeo, yo lo entrego, pero tú regrésame a la Matrix y hazme una persona importante con dinero, ¿no? Porque yo prefiero la ignorancia, uh-huh, porque en la ignorancia soy feliz, ¿no? En vez de lo que, como dice Morfeo, el desierto de lo real. Enfrentarse con una realidad que es cruda, que parece que no tiene futuro, donde no hay esperanza, donde están comiendo cosas sin sabor, donde están vistiendo con harapos, donde están padeciendo el acoso continuo de las máquinas, pues en vez de eso, mejor devuélveme a la Matrix y yo prefiero vivir una vida pues llena de felicidad, aunque sea una mentira, una simulación. De eso se trata, escoger la píldora roja o la azul. Y me parece que en esa dicotomía muchos nos encontramos en diferentes ocasiones de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué posición es la que asumimos, ¿no? Yo en las clases de filosofía del derecho pues lo planteo de tal forma en donde los estudiantes tienen que encontrar su propio perfil como abogados. ¿Qué tipo de abogado vas a ser tú? ¿Un abogado complaciente con el statu quo? ¿Un abogado que se limita a describir y hacer dogmática del derecho? Y entonces tomas la píldora azul y te desentiendes de la realidad social, sin compromiso, ¿no?, sin fijarte qué hay detrás de la normativa vigente, o un abogado comprometido con las causas, un abogado preocupado por enterarse, por conocer, por saber cómo es la realidad en serio, entonces te tomas la píldora roja, ¿no? Uh-huh. Yo lo he planteado de esa forma y me parece que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse y se hace pues en muchas ocasiones en la vida, ¿no? Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos para platicar de Matrix aquí en Cultura en Derecho. El existencialismo es una corriente filosófica del siglo XX, que se enfoca en la experiencia individual, la libertad y la responsabilidad, y que a su vez pretende cuestionar la existencia, el conocimiento y la moral de la vida humana. Esta corriente desafía las nociones tradicionales de la filosofía, proponiendo que la existencia humana precede a la esencia, es decir, somos seres que existimos primero y luego definimos nuestra esencia a través de nuestras elecciones y acciones. Los filósofos existencialistas como Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Camus sostienen que la vida humana está plagada de angustia e incertidumbre. Enfatizan la responsabilidad individual de forjar un propósito en un mundo aparentemente carente de significado intrínseco. Esta carga de responsabilidad es lo que genera la angustia existencial, desafiando a cada individuo a encontrar su propio sentido en un mundo caótico y sin una verdad absoluta predefinida. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película Matrix, que seguramente muchas y muchos de ustedes la han visto, y si no, los invito a que la vean o que la vuelvan a vivir, que fue mi caso, que después de muchos años volver a ver Matrix encontramos una serie de elementos distintos, y para mí me acompaña, claro, el maestro Raimundo Espinosa. Hablamos en el bloque anterior sobre diversos aspectos que se relacionan con el derecho, con la filosofía, y hay un papel muy importante que también se ve en la película, es el papel de los medios de comunicación.
cómo influyen estos medios de comunicación y en la actualidad también cómo pueden incluso generar una percepción distinta de la realidad, ¿no? Claro. La película Matrix juega mucho con esta distinción entre lo que es real y lo que es una simulación, ¿no? Se supone que las personas vivimos en un bucle infinito en el año 1999, ¿no? Y ahí vivimos, pero lo que vivimos es, lo que experimentamos es una simulación. No son los seres humanos, sino son sus cerebros que están siendo alimentados y que comparten todos este espacio que es simulado por las máquinas, ¿no? Uh-huh. Y la realidad, pues es una realidad sombría, en donde pues algunos que han logrado liberarse, liberar su conciencia, pues están participando de una revolución, una rebelión en contra de las máquinas. No obstante, y lo planteo para ahorita llegar al tema de los medios, para que sea con más claridad, no obstante, si nosotros nos ponemos a pensar qué es esa otra realidad oscura en donde viven los rebeldes de Matrix, pues resulta que también es un simulacro, porque todo eso forma parte del propio plan que tienen las máquinas para controlar a la humanidad, que es su fuente de energía, ¿no? Uh-huh. Ese es el sentido profundo en Matrix. Hay una simulación, pero la realidad también es un simulacro. Uh-huh. Nosotros, si lo llevamos a reflexionar sobre nuestro presente, ¿no? Pues tenemos también que nos enfrentamos como sociedad a una serie de discursos y prácticas que más bien simulan o aparentan una realidad que no necesariamente es esa realidad. Hay una serie de fenómenos que para nuestra conciencia parecen como lo real, una serie de discursos que parecen constatarlos, ¿no? Uh-huh. Dan fe de ellos y nos creamos una idea del mundo, de nosotros mismos y del sentido de nuestra presencia en este mundo y lo que significa estar aquí y vivir, ¿no? Incluso, bueno, siendo abogados. Pero resulta que más bien, pues la realidad es distinta en muchas ocasiones cuando uno logra contrastar o encontrar elementos de contraste con este discurso que se genera en los medios de comunicación. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva pues a cuestionar la ética de los medios de comunicación en relación con qué es lo que nos están presentando como lo real, ¿no? Uh-huh. Decía Jean Baudrillard, uno de los filósofos, digamos, detrás de Matrix, que la guerra del Golfo nunca tuvo lugar. Tiene un libro que se llama así. Uh-huh. ¿Por qué? Decía, o sea, cuando explica él por qué es así. Bueno, pues porque resulta que nunca nadie fue a combatir, sino que todo fue una proyección que nos pasaron por televisión, ¿no? Y noticieros que hacían toda una narrativa respecto de la guerra, pero la guerra, pues no, en sí la guerra no había sucedido. Eran explosiones y algunas cosas, unos montajes, decía él, ¿no? Bueno, pues un poco así es lo que nosotros experimentamos también en nuestra cotidianidad y en un montón de eventos, incluso pues hasta políticos, ¿no? O sea, hay montajes ¿sí? completos que parece que son reales, pero es pura apariencia. Y en eso los medios de comunicación han tenido un papel pues muy importante, porque ellos mismos, muchos de ellos, pues lo que hacen es legitimar esos montajes. Algunos otros son más críticos y nos permiten tener información pues más veraz respecto de nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. Ese es, digamos, el horizonte donde yo pondría este papel de los medios de comunicación tratando de relacionarlo con la película, ¿no? Matrix, ¿cómo se relaciona con los derechos humanos? Pensemos quizá en la libertad, ¿no? Claro. Esta posibilidad de que puedan los personajes buscar esta libertad en la Matrix. Platícanos un poco de estos principios. Claro, es curioso porque Morfeo dice todo inicia con una elección. Y lo que le hacen ver a lo largo de la película es que pues nunca hubo posibilidad de elegir. Quienes participan en la simulación nunca eligieron el rol que tendrían ni estar en la simulación. Ellos simplemente eran cosas vivas que generan energía que las máquinas requieren y que son instrumentalizadas de esa manera, en completa pasividad. Pero experimentan una simulación donde pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es toda una trampa. ¿Qué libertad hay ahí? Ninguna, ¿no? Muchas ocasiones en nuestra realidad, pues resulta que nosotros tampoco tenemos la libertad que parece que las leyes nos dan, porque tenemos también una serie de limitaciones de condiciones materiales, institucionales incluso, que no nos permiten ejercer la libertad. ¿Cómo es que un país como México, con millón y una población tan extensa en condición de pobreza extrema, pues qué libertad es la que ellos pueden ejercer? Una cosa es lo que diga la norma, donde todos tenemos este derecho abstracto y tenemos una igualdad abstracta frente a la ley, frente a una realidad de millones de personas que no pueden ejercer pues una serie de derechos que otras personas con otras condiciones, en otra clase social, en otro estatus económico, pues sin duda pueden ejercer. No es lo mismo. Hay uh-huh. gente que está en una condición de vida que no puede elegir entre vender o no vender su fuerza de trabajo. Y hay gente que puede decidir no trabajar porque uh-huh. otros trabajan para él. Me parece que el cuestionamiento profundo de Matrix es a esas contradicciones sociales, ¿no? Eso es lo que está detrás de la, pues de toda esta
pues este montaje que implica la propia película, ¿no? Y que nos debe llevar a cuestionarnos a nosotros como abogados, pues la lucha no solamente por el reconocimiento formal en instrumentos normativos de los derechos, sino la lucha cotidiana por mejores condiciones materiales de vida que permitan el ejercicio efectivo de esos derechos. Qué interesante que lo menciones de esta manera porque me recordaba la pandemia, ¿no? Algunos teníamos la oportunidad de trabajar desde la casa y había otros que tenían que salir y decían, bueno, es que qué responsabilidad que salgan a la calle. Pues es que estaba esta condición de o me enfermo o como, ¿no? Porque si no mi familia se puede morir de hambre. Y verlo desde esta óptica y encontrar que también hay una diversidad y que no podemos hablar de esta universalidad de los derechos humanos si no se lo garantizamos a todas y a todos. ¿Qué otros elementos podríamos platicar nosotros de Matrix y sobre todo, por qué es tan vigente? El día de hoy me parece a mí que la vigencia, sobre todo más allá de la parte tecnológica, estrictamente tecnológica, me parece que la vigencia tiene que ver con el papel que tendrá esta tecnificación del mundo contemporáneo, esta maquinización de la vida, del mundo de la vida, ¿no? Esta intromisión de las máquinas en la vida cotidiana de todas las personas en distintos niveles. Me parece que esa es la reflexión que debemos nosotros plantear a través de la película, que va desde lo cotidiano, en algunos aspectos que ya he comentado, hasta niveles muy, pues, macro niveles, que son los de la política y los de la economía. Porque me parece a mí que la explotación de las personas y el dominio de las conciencias y de los cuerpos se lleva a cabo precisamente a través del desarrollo de la tecnología. Una tecnología que no es a favor de la humanidad en su conjunto, sino que es a favor de ciertos grupos que tienen acceso y control sobre esta tecnología y que les permite explotar y dominar a los demás, montando realidades que son simplemente apariencia, como pues toda la posibilidad de acceder al consumo en los grandes malls o a través de las plataformas o de los discursos en televisión y los noticieros, etcétera. Me parece a mí que no estamos, parece una Matrix, parecía una distopía, sí, ¿no? Y parece algo muy lejano, pues a mí me parece que refleja bien pues aspectos de la realidad que tenemos el día de hoy y que padecemos y que es importante que pues nosotros también despertemos de la Matrix, ¿no? Y encontremos contacto con la realidad. La ficción está superando esa realidad, es decir, está superando la realidad y algo con lo que quieras también cerrar, mi querido Raimundo. Claro, bueno, me parece a mí que es muy importante que, en general con personas, pero como abogados, pues asumamos un rol crítico respecto de esta intromisión de las tecnologías. Yo creo que tienen mucho que ofrecernos en positivo, pero no puede ser que nosotros pues no tengamos ninguna posición, ningún juicio, ninguna distancia crítica objetiva respecto del desarrollo tecnológico y la manera en la que está entrando al mundo del derecho. Porque nos vamos a encontrar con qué? Con un mundo donde los abogados, muchos de los abogados, las masas de abogados, pues no tienen sentido, porque las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos los van a sustituir. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? La reflexión filosófica, teórica sobre el derecho ya no tendrá sentido, porque el método del derecho será, pues, la informática, será la informática jurídica, el tratamiento de grandes datos, ¿no? Con procesos informáticos. Pues ahí tampoco se requiere ya la reflexión, la discusión sobre los principios, las reglas, los valores, todo eso deja de tener sentido, ¿no? Y además, bueno, pues las implicaciones que tiene todos estos grandes mecanismos para la definición de lo jurídico y de lo político en las sociedades contemporáneas, donde ya no pasarán pues por la participación de las masas que estarán manipuladas, sino por el uso de estos instrumentos tecnológicos por grupos que pues desconocemos. Claro. Esas son las preocupaciones que yo tengo y me parece que es en lo que tenemos que centrar nuestra atención cuando vemos películas como esta, ¿no? Te agradezco mucho, Raimundo, que hayas estado al contrario. Con nosotros. Muchas gracias por además abrirnos un poco y una visión distinta para poder ver Matrix, que además los invitamos a que no vuelvan a ver, para que encuentren algunos de estos elementos y además los compartan con nosotros en las redes sociales, nos hagan llegar a sus comentarios referente al mismo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, pero por lo pronto, que tengan buen día.